Hello, hello, good evening. Hello, everybody. Good evening, teacher. Good Hey, evening. hello, hello, Leslie. Hello, good evening. Hello, hello. How are you doing today? Fine, thank you. And you? Fine, thank you. I'm doing great. Bye. Thank you. I feel happy to be working with you. Thank you so much. Thank you. How was your day, everybody? ¿Qué tal su día? Busy. Easy, Very ufa, good. ocupado, right? Very Yeah. good. Thank you so much. Thank you so much. What about for the rest of the people y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en su día? Fine. Fine. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. That's perfect. Perfect. And Perfect. what about you, teacher? My day was nice, right? I was doing different activities at work. Then I returned to my house. And then I continue working. So I feel happy and blessed. Ocupado el día, trabajo durante el día, regreso, vengo a conectar, pero contento. I'm happy to be here. That's really nice. I love talking to people. Me encanta hablar con la gente. Creo que quizá ya lo habrán notado. De repente me emociona estar hablando. Así que yo feliz de dar clases y de compartir con ustedes. Thank you so much. And I Thank appreciate you, your effort. teacher. Y aprecio también el esfuerzo que hacen por la hora de estar conectados acá y muy puntuales, ¿verdad? Así que les agradezco. Thank you so much. Okay, the general question, right, that I always ask you, right? La pregunta que siempre les hago, quizás lo voy a aburrir, pero no es esa la intención. ¿Cómo vamos con la plataforma? Hi. Fine, Perfecto. Hi. fine. Veo que Víctor me hace así, así que me imagino que va en la sección 5, Víctor. Excelente, Víctor. Excelente, le felicito entonces. Thank you. Y los demás, no me vayan a salir con algo así, va. Así no, está fregado si me salen con así o así. No, hombre, están fregados. El amor y paz, teacher. Siendo la 4. Peace and love, right? Amor y paz. No, people, no, not so much, right? I really appreciate your effort. Aprecio mucho su esfuerzo igualmente. Si ya va en la sección 5, pues qué bien. Si usted va en la sección 4, pues ánimo, siga trabajando y adelante, ¿verdad? A seguir desarrollando los contenidos para ganar conocimiento en estructura y también en vocabulario, que ese es el objetivo por el cual también nos reunimos acá para poner en práctica toda esa información. Dígame, dígame. A mí lo que me cuesta, teacher, es que grabo en vocablo, ¿verdad? Ajá, sí. Pero no sé cómo copiar los links a la página principal donde debería de dejarlos. Donde ya usted lo va a pegar como en el foro donde se participa. Ajá. Ah, ok. Sí, eso es lo que no me cuesta. Si gusta, voy a revisar la plataforma y voy a ver si le puedo mandar ahí ciertas capturas para que usted pueda, pues, verlas y también pueda realizar esas prácticas igualmente, ¿verdad? Así que Bueno. le voy a mandar. Si no, le solicito que por favor escriba en el chat porque mi memoria a veces no es tan buena, les tengo que confesar. Así que mensaje por ahí en el grupo para recordarme y yo trabajo en eso, de mandarles capturas para que usted pues sepa el proceso de cómo adjuntar ya el enlace, cómo sacarlo y cómo incorporarlo ya en la plataforma. Gracias, teacher. Thank you, my pleasure, un gusto, un gusto. Let me get started on this info for today. I really appreciate your presence here. Because of that, let's get started. Thank you so much. For today, people, we continue working on information for section number 4. And you know the name of the section, I'm not wearing boots. For today, we're going to be checking information about the present continuous. And also we have a review about possessive. Vamos a ver en este caso el presente continuo, pero igualmente vamos a retomar un contenido de los posesivos que era lo que mencionábamos ayer, ¿verdad? Para que usted tenga la información completa de cómo utilizar los posesivos. Let's get started on this one. The first part is about vocabulary and vocabulary for colors. I know you are experts for the colors, right? Son expertos en los colores, ¿verdad? Ya los vieron, ya los conocen. ¿O That's no? right. Excellent, thank you so That's much. right. Yes. Thank you for the confirmation. Thank you so much. At this moment, you are going to see a short description.
a short description about an object, or a short description about an animal, or a short description about a fruit or a vegetable. We read the description, and based on that, I need your collaboration to think about the possible color, right? You see the description, think about the object, the animal, or the fruit, and tell me the color, not the object, not the name of the object. You mention the color. Va a haber una pequeña descripción que les voy a mostrar. Yo se la voy a leer y les voy a ayudar con vocabulario si es que se requiere una pequeña descripción. Esa descripción hace referencia a un animal, puede ser un animal, un objeto o una fruta. Cuando usted, ¿verdad?, identifique de qué estamos hablando, inicialmente no necesito que me diga el nombre del objeto o que me diga el animal o que me diga la fruta. Piense el color que ese animal o ese objeto tiene y me mencione el color. Vamos a hacer de esa forma, ¿no? Porque si no, qué chiste que solo le muestre el color. Repita después de mí, azul, blue, yellow. No, así muy fácil, hombre. Si no, no ponemos en práctica el idioma. The idea is to practice and to do it in a nice way. Let's check on this one. The first one. Check on this one. It is a bird. It has long legs, right? Long legs. It usually stands on one leg, right? It goes like this, right? It is like that one, right? Like talking about the animal. Pink. 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 Excellent. Thank you. Excellent. You see, I knew it. Sabía. You are experts. Thank you so much. And that's correct. We're talking about pink color. Now, what animal is this? Flamingo. 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 Thank you. Flamingo. Perfect. My goodness. Experts. Totally experts. Thank you so much. And that's correct. Talking about the pink color. And talking about the animal, in this case, a flamingo. Thank you. Check on the next one. Next description for this info. It is a huge animal. When we say huge, right, it's really, really big. Right? El adjetivo huge. Right. Thank you. Right. Great. Great. Thank you. My goodness. Perfect. Right. Thank you so much. You are really expert. Ni me dejaron terminar con la explicación. Thank you so much. Excellent. I am happy for that. Right? It has long ears, solo por cuestión de práctica y pronunciación, por si alguien lo desconoce, right? Cuando utilizamos el adjetivo huge, decimos que algo es súper grande, ¿verdad? Tenemos el adjetivo big, ese existe, pero si decimos huge, todavía es mucho más grande, ¿verdad? Huge, huge, huge. ¿Qué pronunciación? Huge. It has long ears, ¿verdad? Tiene orejas grandes, and this animal has good memory. As you mentioned, great color, and the animal. The elephant. Thank you so much. Elephant. Thank you so much. My favorite. Ah, nice. Good to know. Good to know. Perfect. Let's see. Check on the next one. Next description. It is a fruit. It is long and has a curved shape, not a straight, right? Banana. Curved. Yellow. Banana. Yellow. Yellow. Thank you. Yellow. Perfect. Yellow. And what's the fruit? That is how you say it in Spanish, right? You say banana, right? Banana, right? No problem. Thank you so much. Banana. Perfect. Check on the next one. It is a flower. It represents the color of love. You give this to someone special. Thank you, right? Cayeron rapidito cuando les dije que representaba el amor o el color. Lo que generalmente nos venden, ¿verdad? En esos eventos especiales de San Valentín y toda la cosa, el rojo predomina, ¿verdad? Pero puede ser que para es cuestión de percepción. Puede que para usted el color rojo sea un color cualquiera, ¿verdad? ¿Quién sabe? In this case, but you are right, right? As a general idea, we talk about the red color and you mention about a rose. Thank you. Thank you, thank you. Check on the next one. It is a small, round fruit. It is used to make wine. Purple. Perfect. Purple. Thank you. And we talk about the fruit, grapes. Thank you so much. Thank you. Well done. Perfect. Excelente. Ahora tenemos que ir una fruta pequeña y redonda, ¿verdad? Y se utiliza para elaborar el vino. Thank you so much. Next one.
It is cold. It falls from the sky on winter. What color is this? White. Light blue. White. White. And what are we talking about? ¿De qué estaremos hablando? No. 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 Thank you. Thank you. That's correct. Thank you so much. Right? It is cold. Tenemos el adjetivo por ahí, que es frío o helado. Right? It is cold. It falls. Right? El verbo caer. Caer del cielo en invierno. Right? It falls from the sky on winter. Do we have snow in El Salvador? ¿Será que nosotros tenemos snow? No. Not even close. No, no, no. Nothing. Just rain. That is the only one, right? Rain. Y tal vez, con suerte, nos caen unos tres granizos, ¿verdad? Es lo más que llegamos nosotros. Pero no snow, right? No snow for us. At least we get it from the fridge, right? Menos que la saquemos la escarcha del congelador, ya podemos pensar que tenemos snow. But in this case, not for us. Thank you so much. Perfect, perfect. Check on this info. We work with possessive adjectives, and in this case, we make reference to the possessive with apostrophe and an S. That is the missing content from yesterday. Si se recuerda, ayer vimos los posesivos con adjetivos posesivos, my, your, his, her, y vimos los pronombres posesivos, mine, yours, hers, his, y los demás, ¿verdad? Eso vimos ayer. But in this case, we can use the possessive case with nouns. Check on this one. And the use of this one is when we want to be more specific about the information. En este caso se utiliza cuando nosotros queremos ser incluso más específicos con la referencia de a quién le pertenece algo, ¿verdad? Porque si se recuerda ayer, nosotros podíamos decir, ¿verdad? It is her. Imagínense que hablemos de un scarf, de una bufanda. Yo puedo decir, it is her scarf. Ay, ¿qué entiende usted? Que es de alguien, de una chica, ¿verdad? Porque es de ella, ¿verdad? Es su bufanda. Pero ¿será que si yo les menciono, it is her scarf? ¿Será que la bufanda, considerando las chicas que están en la clase, ¿será que será de Zaira? ¿Será de Leslie? ¿Será de Carla? ¿Será de Lorena? ¿De Zenaida? ¿De Morena? ¿De quién será? No sería tan precisa la información. En este caso, si queremos ser más específicos, podemos utilizar el nombre. Lo vamos a ver. Check on this one. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si quisiera preguntar, ¿de quién es este reloj, este watch que tengo acá? ¿Cómo estábamos preguntando ayer? ¿Cómo sería la pregunta? Who's the clock? Watch. En este caso sería watch. El clock watch. Es el que se pone en la pared. Watch. En este sería watch. Ajá. One more time, please. Una vez más. ¿Cómo es la pregunta? Who's this watch? I have different versions. Tengo diferentes versiones, right? Let's discover on this one. Whose watch is this? Right? Por ahí escuché. Whose watch is this? Thank you so much. That is the question, right? Whose watch is this? Okay, estamos preguntando de quién es este reloj. ¿Verdad? Y en este caso, si se recuerda ayer, aquí a la par de la persona, solo teníamos referencia que decía dueño o dueña, ¿verdad? Que teníamos la palabra owner. En este caso ya tenemos un nombre específico. And check on this one. This is the form that we can answer. We can say, it is David's watch. Or you can say, it is David's. The two alternatives, right? If you remember the order from yesterday, this is the same. Si se recuerda el orden que estábamos utilizando ayer, esto hace referencia al mismo orden. Si se recuerda donde teníamos la información acá, donde dice David, después la guarda. Right? Si vemos la información acá en la primera oración que dice, it is David's watch, ayer nosotros decíamos, it is his watch. ¿Qué ocurrió acá? En lugar de decir his,
y mencionar el artículo, ¿verdad? Que es watch. Nada más yo incluyo el nombre de la persona. Y un elemento importante que le agregamos es la apóstrofe, que usted lo ve representado aquí en amarillo. Apóstrofe en S. ¿Vale? Eso hace que nosotros demostremos posesión. ¿Y qué quiere decir? Mencionamos a la persona, apóstrofe, y el elemento que está a continuación, después del nombre, le pertenece a quien se mencionó, así como en el caso que vemos Davis. ¿Vale? It is Davis watch. El segundo ejemplo hace referencia y la misma posición cuando utilizamos el pronombre posesivo para decir es mío o es de él. ¿Verdad? Porque si se recuerda el anterior decíamos es su reloj o es de él, utilizando un pronombre. En este caso, la misma posición toma este caso posesivo. It is Davis. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nada más siendo un poco más específicos y mencionando el nombre de la persona para que sea pues clara la idea a quién le pertenece el objeto. En este caso, el watch. Right? It is David's watch. It is David's. Right? Y se entiende totalmente. ¿Any question? ¿Alguna pregunta del primer ejercicio que tenemos acá? Hello, hello, 3, 2, 1. No, no, teacher. No, okay. Perfect, perfect, perfect. Thank you. So the next one, veamos por acá. Tengo otro ejercicio y otro ejemplo que les voy a mostrar. At this moment, we have other person. We have Cindy. And tell me, what object is this? What are these? ¿Qué serán estas que vemos en pantalla, este artículo? What are these? Flip-flops. Thank you. Thank you so much. We talk about flip-flops. Thank you so much, right? And what is the question? ¿Cuál será la pregunta? ¿Cómo formulamos la pregunta? A ver si recuerdo. Para los plurales, flip-flops es plural. Ya el is no me funciona para esto porque es plural el objeto. ¿Cómo preguntamos entonces? Whose flip-flops are these? Thank you, perfect. Thank you so much. Whose flip-flops are these? Recuérdese que en este caso, como hablamos de flip-flops y es plural el elemento, en este caso utilizamos el verbo acorde al número, ¿verdad? Un verbo en plural. Flip-flops plural, verbo to be plural y después el demostrativo también es plural. Whose flip-flops are these? Thank you. And based on the information from the previous slide, how can we answer? Con la explicación que les di con el watch de esta persona que era de David, ¿cómo será que podemos responder utilizando el caso posesivo para las flip-flops que son de Cindy? ¿Cómo podríamos responder? They are Cindy's flip-flops. Excellent. Thank you so much. And in the answer, as you mentioned, we go for the plural element. Tal cual como usted lo mencionó, en la respuesta nos vamos con elemento plural. No me sirve responder it is porque flip-flops es plural, ¿verdad? Así que nada más haciendo el recordatorio para que usted esté bien, lo tenga en mente, ¿ok? They are Cindy's flip-flops. Y el orden es el mismo. El orden es el mismo que mencionábamos ayer y en la diapositiva anterior, ¿verdad? They are, elemento plural. En lugar de decir her flip-flops, ¿verdad? Las jeans de ella, menciono a la persona, ¿verdad? Para ser más específico. They are Cindy's flip-flops. Note que ahí siempre vamos a mencionar el sonido de la S, ¿verdad? Como que hubieran dos Cindy's. Eso es necesario cuando usted expresa la idea de forma verbal, ¿verdad? Porque si usted solo me dice, they are Cindy flip-flops, incorrecto. Sería incorrecto si usted solo me dice Cindy flip-flops. Ahí no está mostrando posesión. Tenemos que agregar ese elemento cuando expresamos nuestra idea y cuando lo hacemos de forma escrita, igual ponerle apóstrofe y poner la S correspondiente a la persona. And what is the other form? ¿Cuál sería la otra forma que, en la cual podemos responder? They are Cindy's. Perfect, perfect. They are Cindy's, like that, right? Así tal cual podemos responder, they are Cindy's. Y ahí ya tenemos la información
haciendo referencia a quién le pertenece este artículo, que son las flip-flops. Nice, nice, nice. Let's do a practice. Hagamos una práctica. Let's see how good your memory is. Vamos a ver qué tan buena es su memoria. Check on this one. See the people in the illustration. Ve a las personas en la ilustración. And remember what they are wearing. Y recuerde qué está vistiendo cada persona. Tell me, what is the name of the boy? His name is... His name is... His name is Max. Max, thank you. Tell me, what is the name of the lady in the center? Her name... Her name is Maya. Thank you. And tell me, what is the name of the lady on the right? Her name is Lisa. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Now, I will give you 20 seconds. Le voy a dar 20 segundos. Ve a las personas y ve a los artículos que las personas están vistiendo, right? Check on jeans, belt, tie, scarf, right? And check on that one. Thank you. Good memory for this one. Thank you so much. Thank you, thank you. Now, let's get started on some info. Let's see the problem. Now, let's remember the owner for the clothing items. Ahora vamos a recordar a quién le pertenecían los artículos que ve en pantalla. Check on my question. Yo le voy a preguntar. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Whose boots are these? Maya. They are? Maya's boots. The two alternatives, right? Two alternatives. You can say they are Maya's. That's okay. They are Maya's boots, right? Thank you. You have two alternatives. Ahí puede responder usted de las dos formas. Puede decir solo el nombre de la persona. They are Maya's. Son de Maya. O me puede decir son las botas de Maya. Maya's boots. Cualquiera de las dos opciones es posible. Check on the answer. Perfect, perfect. And remember, you can make a contraction. Si usted desea, puede hacer la contracción de los elementos, ¿verdad? El pronombre y el verbo to be. They're Maya's boots. Eso ya lo conocemos, que es permitido hacer contracciones y usted es libre de hacerlas, en este caso, cuando usted desee. Yo por eso lo incluí en contracción, ¿verdad? They're Maya's boots. Thank you. Check out this one. Thank you. Whose shoes are these? Max. They are Max's shoes. Thank you. Thank you so much. Right? They are Max's shoes. Thank you. Thank you so much. Let me see. That's correct. Thank you. That's fine. That's fine. They are Max's shoes. Thank you. And that's correct. And as you see, we respond in the same form. Vea que el orden siempre se mantiene similar a lo que ya hemos comentado en la clase anterior, ¿verdad? They are el nombre de la persona y mencionamos el artículo, ¿verdad? They are Max's shoes. Thank you. Check on the next one. Question. Whose sneakers are these? They are Lisa's shoes. Thank you so much. Thank you so much. In this case, to be more specific, I say sneakers, right? Yeah. They are Lisa's sneakers. Thank you so much. You can say they are Lisa's, and that's correct. Usted igualmente puede mencionar solo they are Lisa's, y con esa la información se sobreentiende, ¿verdad? Porque ya sabemos el nombre de las personas y nosotros ya lo vimos, por eso podemos responder they are Lisa's. Así no hay ningún problema. Thank you. Check on the last one, the last practice for this part. And the question, whose cap is this? It is Lisa's cap. Thank you so much. You can say it is, or the contraction, it's Lisa's cap. Thank you so much, and well done.
Well done, right? Bien hecho en su respuesta. Ahí recordando que como estamos hablando de cap, y cap es un elemento en singular, no vamos a utilizar they. ¿Verdad? Ahí utilizamos it. It is, o en su defecto la contracción, si usted lo desea. It's Lisa's cap. Y lo mencionamos de esa forma. Thank you, thank you. At this moment, is there any question? ¿Habrá alguna pregunta en relación a los posesivos con lo que está, con esa información que estamos mencionando en estos momentos? ¿Questions, questions? No, teacher. No. Yeah, what about for the rest? Is there any question? No, teacher. No, teacher. Okay, perfect, perfect, perfect. Thank you. Remember, if you have any question, let me know. Si usted tiene alguna pregunta, dígame. Yo con el mayor de los gustos le explico nuevamente si es requerido. Okay? Pero me alegra saber que no hay preguntas en este momento. Okay, perfect. We check on some information as well. And on this one, we have information about the present continuous. And we talk about the structure, right? Vamos a hablar ahora ya de un poco del contenido que teníamos agendado para esta sesión, que es el presente continuo. That is in section number 4 for the platform. Tell me, talking about the structure, talking about the necessary elements to create a sentence in this present continuous, what elements are necessary? ¿Qué elementos necesitamos? Les voy a dar el primero. Siempre en toda oración necesitamos un sujeto, un subject. ¿Qué más necesitamos para formar una oración en el presente continuo? Verb to be. Verb to be. Thank you. Excellent. The verb to be. And after that? ING. Más ING. Thank you. Thank you. Thank you. We need a verb plus the ING. Right? Necesitamos un verbo que lo vamos a identificar como un verbo de acción, que no es el verbo to be, ¿verdad? Necesitamos un verbo en su forma ing. And finally, yo escuché a alguien me mencionó ya después de los del verbo, de los verbos que necesitamos, un complement. Thank you, and that's fine. Perfect, perfect. Remember that one all the time. Recuérdese siempre que en general, para toda oración en inglés, siempre es necesario tener un sujeto, ¿verdad? Si queremos utilizar estructura completa, siempre va a tener sujeto, un verbo y un complemento. Siempre, siempre, siempre. Independientemente si hablamos del verbo to be, si hablamos del presente, si hablamos de algo que está ocurriendo en este momento, si estamos hablando del pasado, siempre, siempre, siempre esos tres elementos deben estar presentes cuando hablamos con ideas completas. Sujeto, verbo y complemento. And as you mentioned, that's correct. We make a combination of two verbs, ¿verdad? En este caso hacemos dos combinaciones. El verbo to be más otro verbo en su forma en ing. And at this moment, we are going to check on the information for the verb where. Vamos en este momento a utilizar nada más el verbo vestir, ¿verdad? Que es el verbo wear en su forma ing, como se lo puede ver por ahí en el ejemplo, wearing, ¿verdad? Es para reportar qué artículos usted está vistiendo en estos momentos, ¿verdad? Ese es el verbo que utilizamos. No decimos using, ¿verdad? Porque a veces uno dice, hey, estoy usando unos jeans o ando jeans o tal cosa. Nosotros reportamos así en nuestro idioma, pero en inglés el verbo indicado sería el verbo wear en esa forma. Okay. Check on this one. Cuando hablamos del verbo to be, ¿verdad? Hacemos referencia a las combinaciones que usted ya conoce, que usted ya vio en su plataforma y que hemos socializado y practicado en las sesiones anteriores. Por ejemplo, si le digo el pronombre I, ¿qué verbo to be corresponde al pronombre I? I am. You are. He. Is. She. Is. We. Are. We are. And they. Are. They are. Thank you. Thank you so much. That's correct. En este caso, siempre que mencionemos el verbo to be, vamos a hacer, como les decía, referencia a lo que usted ya conoce.
No quiere decir que solo porque es el presente continuo o algún otro tiempo verbal que usted vaya a ver más adelante y le mencionen el verbo to be. ¿Y será que hoy van a cambiar, teacher? ¿Será que ahora podemos decir I are? ¿Y será que ahora puedo decir they is? No. Lo que usted ya conoce, las combinaciones del verbo to be ya están establecidas y como usted ya lo conoce, no va a haber dónde perderse. Porque si le dicen verbo to be, usted sabe que si estoy hablando, menciono you, you are, inmediatamente, ¿verdad? Si decimos we, we are, porque usted ya lo conoce. Previamente usted ya conoce esa información. Check on this one. As I mentioned before, right? I am, you are, he is, she is, we are, and also we have they are. Something important in this part is that the next verb in the ing is the same for all the people. Note algo también, que cuando mencionamos, vamos a utilizar el verbo to be y después un verbo en ing, ese verbo en ing es el mismo para todas las personas. Por eso yo ya no lo copié, porque es el mismo. Usted dice, I am wearing, you are wearing, he is wearing, she is wearing, we are wearing, ¿verdad? Para hablar de algo que nosotros estamos vistiendo, que portamos con nosotros en estos momentos. ¿Okay? That is the way you do it, right? And you report information like this. After this part, the complement is going to be a clothing item, right? A continuación, después acá, el complemento de nuestra oración, como estamos hablando de la vestimenta de alguien, vamos a dar una descripción, basta con mencionar el artículo que la persona está vistiendo en esa oportunidad. And we incorporate the color. Le vamos a incorporar en este caso el color. For example, let me see. Déjeme hacer un ejemplo por acá en pantalla para que usted tenga una referencia. For example, voy a copiar un ejemplo por acá. I am wearing, digamos que yo quiero hablar de lo que yo estoy vistiendo en este momento, ¿verdad? I am wearing, como voy a hablar de un elemento en singular, aquí aplica el uso del a o el uso del an. Si se recuerda con anterioridad en las sesiones casi que tuvimos al inicio, vimos la diferencia de cuando utilizábamos a y cuando utilizábamos an. Let's do a quick review. Hagamos un repaso. Siempre va a ser para el singular, ¿verdad? Eso es algo que ya conocemos. Pero ¿cuándo es que voy a utilizar a y cuándo utilizo an? ¿Quién se recuerda? ¿Por qué utilizo uno y el otro? Cuando Thank you so much, and that's correct. The difference for our and depends on the sound of the next word. ¿No? Depende del sonido de la palabra después del artículo. Si es sonido de consonante, ¿cuál utilizamos? A car, a cell phone, a house, right? Pero si el sonido de la siguiente palabra inicia con sonido de vocal, por ejemplo, apple, manzana, ¿qué artículo utilizamos? Si digo umbrella, sombrilla, se dice an umbrella. Thank you so much. Thank you so much. Para que vea que lo que usted ya aprendió desde el día uno aplica en cualquier tiempo verbal. ¿Verdad? Así que no me decir, teacher, y aquí, ¿sí? ¿Y por qué estamos poniéndole a un an? Y tenemos que hacer memoria, porque ya lo vimos anteriormente. Cada vez que nos referimos a un artículo en singular, se necesita utilizar un artículo que sería a or an. Si es plural, ahí no ponemos nada, ¿verdad? Nadita de artículo. Ve el ejemplo que voy a escribir por acá, ¿verdad? I am wearing, en este caso, voy a hablar de la shirt que estoy utilizando, ¿verdad? Yo ya identifiqué que es una shirt. Es lo que yo estoy vistiendo en este momento, ¿verdad? Como es un artículo en singular, entonces necesito agregarle a.
¿Ah? Y aparte de eso, yo voy a agregar el color. ¿Ah? Entonces yo puedo decir, ya para dar una idea más completa en mi descripción de lo que yo estoy vistiendo, yo puedo decir, I am wearing a blue shirt. ¿Ah? I am wearing a blue shirt. Imagínense que yo tengo, lástima que a la mano no los tengo, pero usted imagínese que tengo lentes por acá, ¿verdad? Yo utilizo la misma estructura. I am wearing. En este caso, vamos a decir, digamos que son lentes de playa, ¿verdad? Sunglasses, lentes de sol. ¿Right? Imagínense que yo los tengo ahorita puestos. I am wearing sunglasses. En este caso, vemos que el artículo al cual yo hago referencia, sunglasses, es plural. Entonces acá no me sirve ponerle our an, ¿verdad? Y eso es algo que ya vimos con anterioridad, pero se los menciono, ¿verdad? Para que usted tenga fresca esa información. Como el elemento es plural, no necesito an y an. Pero vea que el inicio siempre va a ser el mismo. I am wearing, ¿verdad? El complemento del artículo, independientemente sea singular o plural, el verbo no se ve afectado por eso, por el complemento. Que usted me diga, y como es plural, ¿será que tengo que utilizar un verbo en plural? En este caso no aplica. Solo decimos, I am wearing, y de ahí mencionamos lo que yo estoy vistiendo, ¿verdad? Independientemente singular o plural, agregando pues la información necesaria. Si yo quisiera decir color, imagínese que el aro de mis lentes fuera morado, I am wearing purple, el color sí lo puedo agregar. I am wearing purple sunglasses. El color siempre se puede aplicar para dar una descripción más amplia del artículo al cual hago referencia. I am wearing purple sunglasses. ¿Verdad? Y de ahí, ya de ahí puedo cambiar y reportar lo que alguien está vistiendo. He is wearing, she is wearing, and we continue like that. Hagamos un ejercicio. Questions at this moment? ¿Preguntas en este momento? Antes de pasar a la siguiente práctica. Dígame. Ah, I listen. Tell me, is there any question? Teacher. Dígame. ¿Cómo se dicen los lentes, los normales, que no son de sol? De lectura solo decimos glasses. Le quitamos glasses. La palabra sun. Ajá. Exacto. Okay. Thank you, teacher. Por ejemplo, acá, thank you. Y voy a utilizarla, con su permiso, Miss Morena, voy a utilizarla como ejemplo para la práctica, ¿verdad? Yo puedo mencionar el nombre de la persona, ¿verdad? En lugar de decir he or she, yo puedo ser muy específico. Y digo Morena, ¿qué verbo to be utilizo con Morena? Is. ¿Verdad? Después vamos con el verbo en ing, que ese va a ser el mismo para todos, como les mencionaba. Y ya puedo decir Morena is wearing. Acá, no, glasses. Son glasses, no, solo glasses. Glasses. Y ya reporté la información de algo que ella está vistiendo o portando con ella misma, ¿verdad? She is wearing glasses. Si yo quisiera ser específico, yo lo veo algo black. ¿Is it black? Brown. Ok, perfect. Café, ok. Ya mis ojos ya no me dan para más a esta hora de la noche, right? But thank you for the help. Pero gracias por su ayuda, right? Y ahí tenemos la información. Morena is wearing brown glasses. Ella está vistiendo o está utilizando, ¿verdad? Lentes café, ¿verdad? Hablando del aro de sus lentes. Y así podemos reportar la información. Miss Leslie, tell me, what's your question? En ese caso también se puede decir morenas wearing. Sí, contraction. Yeah, it's possible. Yeah. Let me copy the example, right? Morenas wearing, y de ahí yo voy con el complemento. Sí, es posible utilizarlo con nombres propios, o ocurre lo mismo, right? Ocurre lo mismo de la contracción del pronombre con el verbo to be, ¿verdad? Porque yo puedo decir she is, o puedo decir she's. Si menciono el nombre de la persona, también es posible utilizarlo, morenas wearing, ¿verdad? Y ahí estamos haciendo, expresando la misma idea, solo que de forma contractada. Mm-hmm. Thank you. Okay. My pleasure. Thank you. Is there any other question, people? No?
Okay. No, teacher. Let's practice. No, teacher. Let's you. Practice. Let's practice. Vamos a hacer a ciertas personas, las vamos a hacer famosas porque las vamos a poner para que todos las podamos ver y todos vamos a utilizar, vamos a practicar y vamos a describirlo, ¿verdad? Así que a la persona que escoja, tranquilo, usted sonría, tranquilo, se levanta, da una vueltecita, nada, tampoco, ¿eh? Y así va, híjole, yo hoy me puse el chorro, híjole, pues no, tranquilo, tranquilo, no problem, no problem, no problem. Thank you so much. Something easy. Facilito, facilito. Check on this one. Wait, see, we begin with a boy. Vamos a iniciar con un compañero en este momento. Okay? Thank you. Check on your classmate, please. Right? Y cuéntenme, what is he wearing? ¿Qué estará vistiendo Oscar en este momento? Háganme bien de pasarela. Oscar está vistiendo. All right, thank you. What is he wearing? He's wearing a t-shirt. What color is the t-shirt? Gray. Gray and white. Thank you. Gray and white, right? Podemos hacer combinaciones. Bye. Mencionar los dos colores, ¿verdad? Podríamos decir, Oscar is wearing a white and gray t-shirt. Recuérdese que el orden, si es singular, vamos a decir a por an, luego el color y por último el artículo, ¿verdad? A white and gray t-shirt, right? Thank you so much. T-shirt, how do you say camisa a rayas o rayada? Ah, perfect, perfect, perfect. You mentioned stripe. Sí, shirt. Se los mandé por ahí por el chat y usted lo menciona, sí. Stripe. Eso quiere stripe. Decir a rayas. Stripe. Strip. No. Let's see stripe. Only one P. Sorry, sorry. Double checking. Estaba chequeando por ahí. Right? Stripe. Solo con una P. Stripe shirt. Se lo voy a mandar otra vez. Ya lo chequeé. Sí. Stripe. Stripe. En la escritura solo lleva una P. Y ahí mencionamos que es una camisa a rayas. Imagínense ahí pudiéramos ser más específicos. Oscar is wearing a white and gray stripe shirt. Y ahí estamos dando una descripción muy completa. Ya no falta decir la talla. No, tampoco. Pero sí es posible, ¿verdad? Pero ahí estamos dándole una información muy completa, ¿verdad? Que es una camisa de cierto color y el diseño también lo podemos mencionar. Thank you. Check on next one, right? Check on the next classmate. Check on Leslie at this moment, please, right? Tell me, people, what is she wearing? She's wearing black blouse. It's a sweater. It's not a blouse. It's a black sweater. Thank you. What else? Marina, ¿Qué más? She's wearing glasses. Thank you. She's wearing glasses. Perfect. What about earrings? ¿Será que está utilizando aritos? She's wearing earrings? No. She's not. En este caso, si fuera negativo, decimos she's not. She's not wearing. Thank you so much. Thank you. Let's do one more practice. Let's go for other boy in the practice. Check on this classmate. Check on Mr. Victor. And tell me, what is he wearing? ¿Qué estará vistiendo este día, Mr. Victor? He's wearing a white shirt. Thank you. A white shirt. Thank you so much, right? Lo que logramos apreciar, cabal, white shirt, right? Thank you so much. Excellent. Is shirt or t-shirt? In that case, it should be a t-shirt, right? A t-shirt, sí, una camiseta, sorry. It should be a t-shirt. Thank you. Thank you, thank you. Let's continue on the practice. Let me see. Check on the new classmate that we have at this moment, right? Tell me, let's give a description about Laura. He is wearing
A blue blouse. A purple blouse. Thank you. She's wearing a purple blouse. Thank you. A purple. Mm-hmm. Thank you. And the last one before we have a practice. Vamos a hacer la última práctica antes de irnos a las mini salas. Check on the classmate. Let's see on this one. Ah, thank you. What about on Carla? What is she wearing? She is wearing blue blouse. Is it a blouse or a dress? Blouse. Okay, thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. And that is the information that you can report, right? She is wearing a blue blouse. Thank you so much. Is there any question at this moment? No. Questions? No, thank you. No. Perfect, 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 perfect. I'm happy to know that. Let's see the next practice, people. We're going to work in small groups, and let me show it to you, right? We're going to work in small groups, and we are going to describe what your classmate is wearing. We are going to do something similar as the practice as a class. La misma práctica que hemos realizado en estos momentos como clase, lo vamos a hacer en pequeñas salas y en pequeños grupos para que todos tengamos la oportunidad de describir lo que los compañeros están vistiendo. Así que les voy a pedir su colaboración con el uso de las cámaras, ¿verdad? Así podemos ver al compañero. Si usted quiere ir a cambiarse rapidito, no hay problema. Si se quiere poner guapo, guapa, dele, no hay problema antes de encender la cámara, ¿verdad? No hay problema. Entonces, para que podamos participar, e igualmente, vamos a ir tomando turnos, pues en los grupos que estemos, una persona pues describe a alguien y el artículo que está vistiendo, ¿verdad? He or she is wearing, puede mencionar el nombre de la persona tal cual, ¿verdad? Puede decir Juanita is wearing y menciona el artículo con color y el artículo, ¿verdad? Como lo vamos a ver por acá. Lo vamos a mencionar de esa forma, ¿verdad? Julia is wearing, recuérdese si el artículo es singular, me utiliza a or an, el color, y por último menciona el artículo que está vistiendo la persona, ¿verdad? Si es plural, como glasses, jeans, si alguien logra observar jeans por ahí, aunque yo creo que no, pero si se diera el caso, no utilice ¿verdad? Recuérdense que ahí no lo vamos a utilizar, ¿ok? Any question? ¿Alguna pregunta de lo que vamos a realizar? ¿Questions, questions? No. No, perfect. No. Thank you so much. Thank you, thank you. Let's do a practice at this moment. Vamos a practicar entonces en estos momentos. Remember, take turns. Recuérdese tomar turnos, ¿verdad? Para que todos tengamos la oportunidad. Si gusta, alguien inicia y describe a alguien y a esa persona que escribieron se encarga de escribir a la siguiente persona y así vamos como en cadenita, ¿verdad? Para que todos podamos participar por lo menos una vez. Pero vamos a tener aproximadamente unos 8 minutos para poder practicar, así que de toda la descripción que se pueda. ¿Ok? You ready? Let's begin. Thank you. Thank you so much.
wearing. Lorena is wearing an orange blouse. What? An orange blouse? Orange? Pink. Pink. Pink blouse. Lorena is wearing a white watch. White watch. Excellent. Good description. And Lorena is wearing earrings. Earrings. Thank you. Thank you. Well done, ladies. Continue. Ahora Lorena, como la describieron a usted lo que está vistiendo, ahora usted describe a alguien más. Thank you. Marta's wearing white and light blue blouse. And I wearing, how do you say audífonos? Usted puede decir earphones. En este caso serían earphones. Earphones. And wearing, aplica como wearing. Sí, aplica como wearing porque lo está utilizando sobre su cuerpo. Utilizamos wearing. And wearing earrings. No, earphones, sorry. Earphones. Earphones, sorry. Okay. Earphones. And wearing earphones. Okay. You continue. Now, Marta, she's a person, and then you describe. Thank you so much. Sigan trabajando así, lo estamos haciendo muy bien. Si terminan todas, pues pueden tomar incluso la iniciativa y alguien más describir a otra persona que no haya descrito, ¿ok? Thank you so much. Voy yo entonces. Aida's orange. No le grabé bien el color. The cheer. The cheer orange. 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 The cheer. Orange. Oh, okay. Read. Okay. Entonces sería August mine is wearing sheer orange clothing. In this case, déjeme ayudarle por ahí. Con el color, como comienza con sonido de vocal, entonces mencionamos an orange t-shirt. Orange. Exacto. Porque el orden, okay, es, como estamos hablando de un artículo en singular, necesitamos our and, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos recordar. Artículo singular, our and. A continuación vamos con el color y el color inicia con sonido de vocal. Orange. Entonces, por eso ahí decimos, orange. He's wearing an orange t-shirt. Yeah. Okay, thank you, teacher. Perfect, my pleasure. Un gusto. Teacher, dígame. Una pregunta. Dígame. Y así como la camisa que él tiene, que es como camiseta, porque uh-huh, es manga, siempre es t-shirt. Podría ser una t-shirt, o si tal vez quisiéramos ser un poquito más específicos, podríamos decir un tank top. Déjeme por acá que se lo escriba, se lo voy a escribir en el chat por acá. Podríamos mencionar un tank top, que sería ya como un centro, ¿verdad? Que ya no tiene las mangas. Ok. Y si es así como el mío, también entraría también, en esa categoría. Sí, se utiliza como tank top, exacto. Sería como un centro. Es para femenino y para masculino. O sea, así como cabezas desmangadas, entonces. Desmangadas, exacto, exacto. Así es. Ok, teacher. Gracias. Bueno. Right. Continue working. Sigan trabajando, describiendo, ¿verdad? Lo estamos haciendo muy bien. Thank you so much. Thank you. Hoy cambiamos si quieren. Hoy falta August Mankey. Falta. Bye. Ok. Bien. Catherine wearing yellow bracelet. She is wearing a yellow bracelet, right? Remember that. Thank you. Thanks. Yes. Esperanza is wearing green blouse. Blouse? Yes, okay. It's correct.
Yeah, in teacher. Structure, yes. Right. En estructura, sí. No alcanzo teacher. A ver esperanza, pero me imagino que sí. Tell me, dígame. Pelo, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo pelo? Se pronuncia? Pelo, pelo. Cabello. Cabello. Se dice hair. Hair. Thanks. Okay, my pleasure. Okay. Who's next? Okay. ¿Quién seguía? Catherine. Thank you. Catherine. Morena is wearing curly hair. Curly hair. Ah, excellent. Thank you. Curly hair. Thank you. I think that. Excellent. Thank you so much. Continue working. Thank you so much. Continúen trabajando y alternando para reportar la información que sus compañeros están vistiendo. Muchas gracias. Thank you. Thanks. Okay. Thanks. Así debería de ser. What is Fatima wearing? She is wearing a black blouse. Yes. Blouse. 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 Black. Blouse. 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 Thank you. Estamos en la discusión de cómo es la pregunta. La pregunta, si quisiéramos averiguarlo así, what is, y mencionamos el nombre de la persona, creo que Miss Laura Michelle lo mencionó, ¿verdad? What okay. is la, el nombre de la persona y al final wearing. Por ejemplo, what is María wearing? What is Fátima wearing? Esa sería la pregunta. ¿Y es wearing o wearing? Wearing. Vea, teacher, las camisas que nosotros tenemos cortas de acá de la manga son, no son camisetas, pero entonces... no son t-shirts. En ese caso podemos decir tank tops. Creo que se los mandé por chat. No sé si los recibieron por ahí. Tank tops. Lo mencionamos tank tops. Esa sería la palabra tank para hacer referencia a ese tipo tank. De camiseta que es como centro. Tank. Tank. Y en el caso de la pregunta, teacher, por ejemplo, cuando usted dijo, what is Fátima wearing, ahí no utilizaríamos la S al final con el apóstrofe. No, en ese solo caso no. Exacto, solo el nombre. Solo en este caso, solo cuando hablamos de posesión. En este caso, nada más estamos dando una descripción. Porque es lo que la persona está portando y lo que usted puede observar que la persona lleva consigo, ¿verdad? No tan necesario a posesión para utilizar el apóstrofe. En este caso no lo utilizamos. Ok. Thank you. Continue. Tenemos alrededor de un minuto, así que les animo a seguir practicando y de ahí regresamos a la sala principal. Thank you so much. Gracias. Yes. No tiene shoes. Bye, mucho gusto. No tiene shoes. Qué bárbaro. Vengo yo y todos dicen, vámonos, tranquilo. Es que pensamos que íbamos a la sala, teacher. No, todavía quiere escucharles. Tenemos un minuto, okay. Lo aprovechamos. Los escucho. Okay. Estamos con Norma, ¿verdad? Okay. Norma is wearing black t-shirt, striped shorts, no shoes, no flip flops. No voy a preguntar cómo que saben tantos detalles, pero confío en ustedes en su descripción. Nos dijo modelen. Ay, se la tomaron. Claro. Qué obediente. Ay, sí, qué obediente. Excelente. Por el conocimiento. Ok, sigamos. Vamos con Edwin. Edwin is wearing a red t-shirt and black shirt. And flip-flop. And flip-flops. Me too. Yo también. Well, that's a secret. Thank you. Continue. ¿Quién continúa? Thank you. ¿Con Carla? Ok, perfecto. Carla is wearing a blue blouse, and white shorts, and pink flip-flops. Ah, excellent. Thank you. Thank you so much. And what about Enrique? ¿Qué nos cuenta Enrique? ¿A quién nos va a describir Enrique? Sleeping.
Hello, Enrique. Check on the microphone. Enrique, ¿es el micrófono? Porfa, porfa. Gracias. Okay, okay. Carla is wearing a blue blouse and a white short and black flip flops. Okay. Perfect. Pink. Ah, thank you so much. All right. Perfect. Well done, everybody. Muy bien hecho. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Gusto oírles. Nice to meet you. Saludos a todos. Nice to meet you. Igual. Hello. Thank you so much. Two more people are connecting. Thank you. So much. More people are returning. Thank you. Perfect. Veo que estaban emocionados porque hoy ni quieren salir de las mini salas. Ahí vamos de poquito a poquito, pero qué bien, me alegra. I am happy, really happy to check on. Agarró la platicadera. Hoy estamos describiendo con todo, perfecto. Se emocionaron, ya vi yo. Yo entré a una sala y de repente estaban todos vuelta. Y, híjole. Sí. Estaba pasando ahí, dije yo así. Thank you so much. Sure. Dígame. Modelando los flip-flops. How do you say cola para el pelo o gancho para el pelo? Si decimos cola, podemos decir, let's see, una hairband. Lo podemos mencionar como una hairband, una cola. Uf, pasé el examen. El gancho sí se lo quedo debiendo, se lo voy a buscar, así que me saqué 5 en el examen. Pero se lo voy a revisar, no hay problema. El colita sí es un hairband. Dígame. How do you write tank top? Ok, perfect. Se lo voy a describir aquí en pantalla para que lo tengamos como referencia. El tank top, como para los compañeros, ¿verdad? Que tal vez no estaban en el grupo, lo mencionamos para un tipo de centro, ¿verdad? Que utilizamos que sería desmangado, sería un tank top. ¿Right? Y aprovechando que estamos escribiendo por acá, vamos a poner una hairband. Sería una cola, hairband. Podemos utilizarlo aprovechando que estamos escribiendo por ahí. Thank you so much. My pleasure, my pleasure. Un gusto. Como les decía, me alegra mucho ingresar a las salas y escucharles practicar. Vi que todo lo estamos haciendo muy bien. Todo es cuestión de práctica, ¿verdad? Cuando retomemos clases después de la pausa que vamos a tener la siguiente semana, pues espero que usted al final ya haya finalizado su plataforma, sección 5 y examen final, y ya vengamos listos y afilados con el contenido, pues para ponerlo en práctica con las sesiones restantes correspondientes al curso principiante módulo 1. Miss Norma, no sé si existe una pregunta antes de retirarnos. Dígame. Teacher, tal vez podría repetirme cómo se dice lo del, por ejemplo, la camisa rayada, porque ahí tuvimos un pequeño detalle. No problem. Sí, por favor. ¿Cómo se escribe? Stripper, estábamos diciendo. No, uy. Por favor, no. Es cierto que ya se van de vacaciones, pero. A bailar, nos pusimos ahí. No, hombre. Dígame, Mr. Guzmán, dígame. Yo aún no he completado la parte 4 ni la 5, pues he estado bastante ocupado. No he completado los requisitos para inscribirme en el próximo curso. No sé si habrá posibilidades posteriores, porque entre el fin de semana yo estaría finalizando. Sí, no hay problema. Recuérdese que tenemos antes de finalizar el módulo, ¿verdad? Y por la pausa que tenemos, pues nos va a beneficiar hasta cierto punto para darnos un poquitito de tiempo para poder completar. Por eso les hacía la invitación para que en el fin de semana, si usted puede, o si no, durante la pausa que sería de lunes, ¿verdad? Toda la siguiente semana que no nos vamos a reunir, que usted logre avanzar. Así cuando retomemos clase el lunes, que usted ya me diga, teacher, ya tengo la plataforma completa, ya tengo el requisito, tengo 100 en todo, ¿verdad? Yo eso espero de cada uno de ustedes. Algunos ya lo han completado, me alegra y les felicito. Y los que no, tenemos tiempo. Así que les animo. ¿Cómo se pronuncia? Tribe.
A stripe. A stripe shirt. Sí, stripper es otra cosa. Es cierto que ya no vamos de vacas, pero tampoco, people. No se me emocione tanto. No, no, no. Stripe. Stripe. Stripe shirt. Stripe shirt. Miss Lorena, dígame. Escucha. Una consulta con esa palabra. Stripe shirt. No, cuando es camisa formal, pero para camiseta se le puede poner la T para decir stripe t-shirt o ¿sí? lo mismo. No, en ese caso, si fuera camisa formal, es shirt, ¿verdad? Si fuera camiseta, t-shirt. Esta palabra stripe se acompaña porque es un diseño que puede tener cualquier prenda. Yo puedo decir a stripe jacket, a stripe socks, ¿verdad? Es, todo tipo de artículo que tenga ese es nada más un adjetivo, ¿verdad? Describiendo el diseño que pueda tener un artículo. El artículo puede variar, no es solo específico para camisas. Si usted tiene una falda, puede decir a stripe skirt, lo que sea. Thank you. Bueno. Okay. Thank you so much, people, for the time in the practice. I appreciate your effort a lot, right? And I want to motivate you and invite you to continue working in the class. Les aprecio mucho su esfuerzo, su puntualidad para estar en las clases y les animo y les invito a completar siempre su plataforma durante esta pausa que tenemos, que no nos vamos a reunir. Así que yo espero que, como les decía, el lunes que retomemos clase, que usted ya tenga completa las 5 secciones y ya tenga su examen de final ya realizado y ya cumplimos con ese requisito, ¿verdad? Felicitarles nuevamente en have a good night and have a good long vacation. Que las disfrute sus vacaciones, cuídese sanamente y espero verles acá completitos a todos el lunes, ¿ok? Happy vacation. Thank you, good night, take care, see you.